from get from get Mi nombre es Guillermo Boneto. Gracias al programa Aurora, hoy día los niños pueden tener clases como corresponde en un espacio óptimo, saludable. Para mí significa futuro. Entre todos, hacemos que el acceso a la educación sea más igualitario. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Y con la imagen de esta tremenda parrilla en San Nicolás, Expo Agro 2022, estamos arrancando una nueva emisión con todas las novedades del sector productivo. Estamos en Mundo Agro, por supuesto, con toda la información para el hombre de campo que compartimos cotidianamente con ustedes. El saludo para todos los que están asomados a nuestra señal y, por supuesto, la presentación de los temas del día en esta edición. Las mejores soluciones en genética, protección y nutrición para tus cultivos. Lidera tu lote junto a Nutrien Ag Solutions. Mira, la verdad que un gran remate de hoy, remate largo, un poquito distinto al del resto, casi 3.200 cabezas. Nos sorprendió un poquito el número, la cantidad de invernada, con muy buenos valores. Hoy el gordo anduvo entre los 3.30 a 3.48 de máximo, el consumo liviano bueno. Algunos billitos entre los 3.70 a 3.80, entre los 3.30 y 3.42, 3.43. La ternera liviana, muy similar al macho, entre los 3.30 y 3.40. Vacas y toro, como siempre, entre los 210, 215 hasta 240 la vaca buena, y los toros entre los 210 y 250 pesos. Hoy la invernada con valores un poquito más tranquilos que lo normal, entre los 370 y 410 pesos, ternero, macho y hembra hasta 150 kilos, y de 150 a 200 entre los 330, 340 a 370, 380 fue un poco la media del remate de hoy. Arriba de los 200 kilos, entre 270, 280 y 350 de máximo para esa categoría. Los ciclos cambian, avanzamos, nos movemos, la rueda sigue girando. Asumimos desafíos para ganar, asegurando que sea hacia adelante. En Skoda y Asociados, crecemos cuidando tu futuro. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Momento de irnos a una breve pausa. En instantes, en Mundo Agro, compartimos más información con todos ustedes. No se vaya. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Segundo bloque de Mundo Agro, vamos a asomarnos a toda la actualidad y en este caso con este tema que ya anticipábamos en los títulos, que es realmente muy importante. Lo compartimos de esta manera.
Mi nombre es Daniela Bello, soy coordinadora del IPEN 407 ANES Ocinega de Allende. Contar con una herramienta como la conectividad para los chicos es fundamental y es un avance muy grande con respecto a los aprendizajes de los chicos. Entre todos, hacemos el tendido de fibra óptica para que todos los cordobeses puedan acceder al Wi-Fi. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Bueno, la verdad que las expectativas son las mejores después de 2 años difíciles para nosotros y de no poder hacer la exposición de manera presencial, porque bueno, estuvimos realizándola de forma virtual, pero bueno, nos dimos cuenta que la verdad que la virtualidad en esto no tiene ni para compararse con nuestra agroactiva tradicional, por el valor que le damos al sentimiento de encontrarnos y también a volver a disfrutar de los 5 sentidos. Estamos muy ansiosos por llegar a junio del año que viene y reencontrarnos en nuestro campo. También se vio demostrado esto por las empresas. Las empresas también están con muchísima expectativa y con un gran entusiasmo por participar de la exposición. Tanto es así que muchas han ampliado su superficie y al día de hoy, faltando 7 meses para la realización de Agroactiva, podemos decir que está el 90% del plano ocupado y que ya estamos trabajando en una ampliación. Así que imagínate si no estaremos todos un poquito ansiosos, ¿no? Por volver a estar en la Agroactiva de siempre. La verdad es que los vendedores están trabajando muchísimo, con muchísima dedicación, con muchas ganas. Lo que está pasando con Agroactiva es realmente muy emocionante porque, te vuelvo a repetir, fueron tiempos difíciles y ver ahora la respuesta de las empresas, la respuesta de las instituciones, de las autoridades, del gobierno de Santa Fe, de los medios de prensa, es muy conmovedor y la verdad también muy alentador como para seguir trabajando fuertemente y presentar en junio de 2022 la mejor Agroactiva que podamos presentar. Sabemos de tu esfuerzo y sacrificio. Entendemos los riesgos. Por eso estamos para acompañarte. Protege tus cultivos, protege tu inversión. Scotta y Asociados. Bueno, la verdad que estamos, siempre nos entusiasma Agroactiva, digamos, es una muestra que a nosotros y a nuestros asociados nos cae muy bien. Y en este caso es especial por varios motivos. Primero, porque venimos de algunas suspensiones por la pandemia, y segundo, porque nuestra cooperativa está trabajando ya dentro del marco de los 90 años, camino hacia los 90 años, que va a ser el 3 de noviembre, así que esta Agroactiva va a tener, digamos, un condimento especial, además de participar, como hacemos siempre, con la parte institucional, con todos los servicios, los productos de nuestra formuladora, los productos de alimentos, toda la parte técnica y comercial. Bueno, también estamos armando alguna sorpresa referida a los 90 años, también en conjunto con Agroactiva. Y bueno, además, yo digo siempre, la vedette de Agroactiva es un poco son los remates ganaderos. Y bueno, va a estar a cargo de Agricultores Federados Argentinos. Ya estamos trabajando, ya estamos coordinando. Bueno, hay muchas expectativas, ya hay productores que están reservando su lote de invernada para llevar. Así que creo que puede llegar a ser récord en cabeza el remate de invernada y además el remate de todos los reproductores, digamos, cabañeros también, de toros, vaquillonas, que se está organizando. Bueno, te repito, con muchas expectativas, creo que va a ser un año especial. La gente tiene muchas ganas también de que llegue el momento de Agroactiva porque la estamos extrañando. Así que bueno, están todas las fichas ahí y seguramente va a ser una jornada muy muy buena. Así que bueno, invitamos a todos. Sabemos que Agroactiva no es solamente nacional, digamos, de otros países también. Y bueno, Agricultores Federados también tiene llegadas a países
limítrofes sobre todo. Así que bueno, invitamos a todos los productores asociados de la cooperativa y que no sean asociados a la cooperativa, y a todas las personas que tampoco sean productores, pero que tengan ganas de venir y de venir a ver el campo argentino, digamos, lo que muestra la producción, la tecnología sobre todo, que año a año va creciendo. Bueno, de parte de Agricultores Federados, invitarlo a esta nueva agroactiva que seguramente va a ser un éxito. Este verano, vayas donde vayas, disfrútalo a pleno con la mejor carne del mundo, carne argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Vamos a la pausa. En instantes, más información aquí en Mundo Agro. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos, y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital, en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Soy Federico Ruiz Díaz. Conocí el programa de inserción laboral en Nuevas Tecnologías. Significa un gran paso para mí en esta búsqueda por la inserción laboral definitiva, por una capacitación constante y seguir creciendo y aportar. Entre todos, hacemos programas de empleo que facilitan la inserción laboral y garantizan el trabajo genuino para más cordobesas y cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Arrancamos el tercer bloque de Mundo Agro con el tema ya anticipado. Por cierto, con esta presentación comercial. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Gabriel Espósito, venís a hablar de fertilización y la importancia que esto tiene, hablando precisamente como una de las principales prácticas de manejo en todos los cultivos. Bueno, ¿qué mensaje venís a traerle a los productores? Bueno, en primer lugar, que los ambientes que manejamos, los lotes que manejamos, no son uniformes, son variables. Son variables en la fertilidad y en las propiedades que tienen para la producción. Y que primero hay que entenderla y conocerla, esa variabilidad, saber por qué ocurre, saber cuál es la limitante o cómo estrechamos la brecha de producción, y a partir de ahí contar sobre los distintos modelos agronómicos que desarrollamos en la facultad para ajustar dosis y nutrientes y fuente de fertilización para el cultivo de soja y maíz. Bueno, hoy por hoy, ¿qué importancia se le otorga precisamente a esta práctica, a este manejo en cuanto al tema de la fertilización en diversos puntos de la campaña o en diversos puntos del estadio del cultivo? Bueno, en el contexto de que estamos frente a una gran dificultad probablemente para conseguir fertilizantes, Argentina es un importador neto de fósforo, buena parte del fósforo viene de Rusia, lo cual todo significa una complicación hoy en día, hace de que cada vez tengamos que ser más inteligentes en eficientizar la oferta que tengamos de fertilizantes. Otro problema es el nitrógeno, y el nitrógeno lo fijamos en Bahía Blanca gastando energía de gas, que va a ser otro recurso que puede llegar a complicarse. Entonces, es probable, no lo sé, ojalá que no, que tengamos alguna dificultad en cuanto a la provisión de estos fertilizantes. Más que nunca es que tenemos que mejorar la eficiencia de uso. Y para maximizar la eficiencia de uso es que hay que aplicar el fertilizante donde más se lo necesite. Y para eso nos hace falta la agricultura de precisión, el análisis de suelo, la prescripción agronómica. Son las estrategias que yo voy a comentar en la charla de hoy de cómo hacemos para maximizar la eficiencia de uso. Gabriel, por ahí hemos visto que muchos productores dicen tenemos que fertilizar, pero no se mide, no se hace análisis del suelo, no se hace una lectura de los nutrientes que están faltando en el suelo, y ya ahí empezamos perdiendo. De todas formas, lo esencial que vos decís para armar una estrategia es conocer qué es lo que tenemos. Nadie tomaría un remedio si antes un médico no le hizo un estudio. Y eso que no lo hacemos con nuestro cuerpo, no lo tendríamos que hacer tampoco con el campo.
y más cuando hoy en día Argentina cuenta con laboratorios de altísima calidad, de gran precisión en lo que hacen, hay un sistema de red de laboratorio de referencia. No es tan frecuente que pase lo que pasaba antes, que alguien me decía uno, otro me decía 10 y el otro me decía 100. Se ha homogeneizado bastante, se ha trabajado en esa línea y el muestreo de suelo, gracias a la agricultura de precisión, ha mejorado muchísimo. O sea que hoy es mucho más fácil saber cuánto realmente nos falta. Y tenemos los modelos agronómicos que en base a esos análisis del suelo nos dicen lo que tenemos que hacer. Entonces lo que hay que hacer es utilizarlo. Lo último, en un porcentaje, ¿cuántos productores vos ves que están incorporando esta práctica, este manejo, que es el tema de la fertilización? A ver, la fertilización la están usando muchos, te diría casi todos los productores, todos lo están usando en maíz y en trigo, hay muchos ya fertilizando el cultivo de soja. Lo que por ahí yo creo que está faltando es mayor precisión técnica en la toma de esa decisión. Más ingenieros agrónomos involucrados, más análisis de suelo. Hacemos poco análisis de suelo todavía en Argentina. Y además muchos ingenieros agrónomos leyendo e interpretando esos análisis de suelo. Creo que ahí está un poco la discusión que tenemos que mejorar en el sector productivo. Las mejores soluciones en genética, protección y nutrición para tus cultivos. Lidera tu lote junto a Nutrien Ag Solutions. Con Josefina Yoli de Grupo FIO, analista de FIO, hablamos precisamente de esta jornada donde estás participando como analista y para traer una charla sobre el tema de los mercados, un tanto convulsionados por la guerra y por la situación mundial que hoy están viviendo. Así es, venimos de unos meses entre lo que fue... A ver, arrancamos con todo lo que fue el climático de acá, la seca acá en Argentina, en Brasil también. Después, a fines de febrero, tuvimos esta noticia de la guerra que no creíamos que iba a durar tanto, sigue durando y el mercado sigue respondiendo un poco a eso y viendo cómo se desencadena y cómo culmina o de qué manera. Así que la idea de hoy es hacer un repaso de todos los fundamentos y ver un poco, bueno, hoy en día qué está mirando el mercado y qué va a empezar a mirar de ahora en adelante. Se ha visto un tanto de volatilidad, vos sos especialista en esto, sobre todo porque uno de los países contendientes es comparado en su actividad agrícola con buena parte de lo que se hace aquí en la Argentina, sobre todo en el desarrollo del cultivo de maíz y de trigo. ¿Esto puede llegar a representar una oportunidad para la Argentina? Sí, sin dudas, sin dudas. Obviamente no dejando de lado que con, digamos, la intervención por ahí que tenemos localmente en nuestros mercados, pero se abren destinos para Argentina y demanda a nivel internacional que es interesante y sería bueno no perderlos. Bien, hablando un poquito de los mercados, pareciera como que estos son tan volátiles que día a día reaccionan de acuerdo a las noticias que tenemos o a toma de ganancias. ¿Cómo ves el comportamiento en estos últimos meses? Bien, como vos decías, muy volátil y creo que es interesante y lo importante es que nosotros, o sobre todo el productor, esté atento a eso, sea muy prolijo con sus números, trabajar de manera profesional, ¿no? Marcándonos, bueno, un precio de presupuesto, tratar de alcanzarlo, porque el mercado hoy en día nos está dando las oportunidades. En cuanto al tema de la comercialización de granos, a veces entra a discutirse algunos temas como por ejemplo con los mismos granos comprar insumos. ¿Por cuánto sabemos que son bienes muy faltantes hoy en la economía argentina y a veces se consiguen en un precio exorbitante? ¿Cómo opera todo esto en el mundo del análisis de los números? Bien, bueno, más que nada enfocados a tratar de cerrar márgenes con estos precios actuales que sobre todo en la campaña que estamos ahora cosechando son muy buenos y no lo esperábamos en un inicio. Lo que sí vuelvo de manera profesional y organizada, ser muy prolijo en eso, hoy en día los precios nos dan y podemos cerrar esos buenos márgenes. Y acá para la campaña nueva, para la 22-23, viendo ahora las perspectivas, a ver cuánto trigo vamos a sembrar o no, creo que ahí ya el número es mucho más fino. Y también hay gran incertidumbre en si vamos a tener el producto o no. Todo lo que es el mercado energético mundial y tanto de insumos y fertilizantes acá en la Argentina también se complica. Obviamente si uno puede ir ya tomando algunos precios y ve que el número da, nosotros una recomendación es ir avanzando en eso. También uno es otra manera de quedar dolarizado, ¿no? Bien, en esto del faltante de insumos, por supuesto, también complica la producción agrícola. Eso tendrá que ser un margen sobre el que el productor va a tener que hacer una columna más, ¿no? Así es, va a tener que poner muy fino y muy prolijo en eso. ¿Qué les va a dejar en torno al futuro de los mercados?
a lo que uno ya realmente puede llegar a predecir en cuanto a los próximos meses para los productores. Ahora es interesante ver cómo, por ejemplo, la soja, lo que, mirando ya la mayo 23, la posición de la nueva cosecha para el año que viene, no vemos que haya muchos fundamentos de base para esos precios que tuvieron un arranque histórico. Si nosotros nos ponemos a ver un gráfico con todas las posiciones mayos en los últimos 6 años, la mayo 23 es la más alta. Entonces, la verdad que es bueno también empezar a mirar un poco ya la próxima campaña de la gruesa y ver si se pueden tomar algunos precios. Porque la verdad, en un mundo que está tan revolucionado, con guerra mediante, que nadie lo imaginaba, y demás, y ahora Estados Unidos que piensa que va a sembrar un poco más, probablemente o no, no lo sabemos, pero capaz que estemos en un techo. Bien, ¿en cuanto a maíz y trigo? Y en maíz y trigo un poco parecido, lo único que la semana pasada tuvimos una noticia en torno a maíz, que Estados Unidos estaría sembrando mucho menos maíz, y también hay ahí una puerta abierta por el lado de los biocombustibles, que en soja también le pegaría, pero por ahí lo que representa, ¿no?, el maíz de Estados Unidos que destinan a los biocombustibles es mayor, es un 40% del maíz estadounidense va a lo que es etanol, y bueno, va a haber mucho menos. Y de cara a ver si ellos tienen algún problema climático, por ahí se puede poner, ¿no?, un mercado por ahí un poco más, no pesado, pero sí más demandado, ¿no? Bien, lo último que te quería preguntar, porque sabemos que hay también más políticas intervencionistas por parte del Estado sobre los commodities y sobre la agricultura, se ha conocido un entredicho entre Feletti y la industria molinera. ¿Esto puede llegar a incidir en la próxima campaña? ¿Cómo ves vos esta situación y cómo articulan los productores o cómo deberían articular con este tipo de decisiones? Bien, por el momento, a ver, los cereales o el mercado de cereales acá en Argentina, como todos sabemos, entre las retenciones y la intervención que hay, que este año, bueno, el año pasado lo llamaron volúmenes de equilibrio, ¿no?, que marcan una cuota o por lo menos un límite a la hora de que la exportación declare. Hace un par de semanas incrementaron ese volumen para el trigo nuevo y ya se encuentra declarado en más de la mitad. Si bien los precios estuvieron más altos, bajaron un poco, pero volvemos a ver si el productor puede hacer bien finos los números y ve que le cierra, no son malos precios para ir tomando. Otra por ahí recomendación, siempre buscar la flexibilidad y las coberturas, que eso del mercado de futuros y opciones nos ayuda mucho por ahí para llegar a eso. Y tener muy presente el tema de la guerra Rusia-Ucrania, porque cuando por ahí al mercado se le vaya la espuma de la guerra, bueno, puede estar aún más presionado. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Momento de poner el punto final a esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en el próximo programa con toda la información para el hombre de campo. Todos nuestros contenidos pueden ser encontrados en nuestro canal de YouTube, Mundo Agro CBA, y si no, en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, Mundo Agro CBA. Será hasta la próxima. Muchas gracias.